chicos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Leo. Y yo Juanca. Y yo Dani. Y esto es Eagle Garage. En el vídeo de hoy estamos con Dani, un invitado muy especial para nosotros, y con su pedazo de minivan, miradla, que de original tiene poco, aunque él diga que es un 8 y medio y que está muy contento de ella y tal, pero no. La querilla. Pues Dani, mira, este minivan, ¿hace cuántos años saliste? Pues mira, cuando la compraste, ¿te acuerdas el año? 2013. En el 2015 aproximadamente ya estaba pintada, restaurada. 2016, creo que. Estamos hablando 2016, estamos hablando de que este minivan iba a tener un aire a originalidad. ¡Error! Una mala influencia. No señalo a nadie. Entonces. Me lió, me complicó la vida. Nos conocimos, me enseñó su proyecto, muy bonito tratar, pero digo, ¿y qué power va a tener? Un motorcillo de Audi 1275 que se quería morir. Digo, nada, eso no te pega a ti. Tu coche tiene que ser más racing, ¿vale? Entonces todo aquello, ya había hecho yo el mini rally, algunos mini con motores Swift, y le ofrecí de hacer algo diferente con su coche, que es lo que él se merecía. Y también, más que él se merecía, también aquella noche fue un poco, ¿no? Que cuando tuvimos una sesión con el mini rally y fuimos a probarlo, y que nos cuente aquí Dani las sensaciones que tuvo. Pues vine a conocerlo, yo no sabía que tenía el motor que tenía el mini rally, me montó en su coche y me fastidió la vida, porque claro, de un mini normal, 1300, preparado y demás, a probar su mini rally, fue una sensación que dije, yo es lo que quiero en un mini. Y le jodí la vida. Sí, en pocas palabras, la verdad es que sí. Y hasta que lo conseguimos, pues bueno, pasaron tiempo y al final se ha conseguido hacer, disfrutar del coche y pasarlo muy muy bien con el coche y cómo va y las prestaciones que tiene y la fiabilidad que tiene el coche. Hicimos un planning, yo puse la parte técnica. Él consiguió el material comprando un donante, el cual se desmontó y todo lo implantamos en este, como lo vamos a enseñar. Y se homologó todo y este es el producto final. Os lo presentamos. Empezaremos por el motorcito, que es... Bueno, enfoca. Ahí. Bueno, ¿cómo mola este detallito del capó, eh? Sí, la verdad que sí, para trabajar con él y demás está bastante bien, porque no te estás dando aquí en la cabeza cada vez que haces algo o tener que desmontar el capó para trabajar en el coche. Son los detalles de Dani, porque los detalles, digamos que esos fueron creados por él. Yo hice la parte bruta y él lo ha detallado, ¿vale? Lo ha ultra detallado. El coche está increíble. Ese detalle sería, está ultra detallado por él. Mi padre, pues yo en el momento que él hizo el coche, yo no estaba todavía, me iba al taller, le ayudaba un poquito, pero no estaba como ahora. Entonces esto lo hizo él, igual que su Mi Rally, son sus creaciones. Y él hizo lo que es el swap, lo puso todo que funcionara bien y se lo dio a Dani, y Dani ha hecho todo el resto. Sí, correcto. La verdad que todo lo que veis es Dani. Por decirlo así, lo difícil es todo creación de él. La parte bestia y él la parte delicada. Y yo, pues luego ya... Estética. Refinado, afinar, de todo. Afinar y ir utilizándolo, haciendo pruebas y afinándolo, haciéndole modificaciones y mejoras o como quieras decirlo, para que el coche vaya cada día mejor y sea más utilizable. Pues sí, cabe ahí. Muchas personas, nada más que abren el capó, dicen, ¿y cómo ha entrado? ¿Y cómo entró? ¿Entró por debajo, por arriba? ¿Y cómo entró? Con calzador y vaselina. Calzador y vaselina. Pues, aquí lo veis, entró.
motor de Suzuki Swift 1300. Año 95, ¿no? Era el sí, donante. Año 95 era el 95. Donante. Mira sí. Cómo está hecho aquí metido. dos dedos por aquí. Otros dos por medio, aquí. Medio por aquí, menos de medio por aquí. Y así va todo. Esto es reducir al máximo para tener esta mecánica en un mini clásico. Y el resultado es increíble. Muchos preparadores, o como quieras llamarlo, que hacen swap Honda, suelen alargar el morro. Este morro está completamente original. De hecho, que esto ha entrado sin modificar. De hecho, motor y caja de cambio de este, de Suzuki, pesa menos que el motor y caja de cambio de la Austin original. Quedando en la posición donde queda, que no hay que alargar morro ni nada, quiere decir que el vehículo sigue siendo un mini de prestaciones, de sensaciones, de peso, de reparto de peso, pero con una mecánica japonesa, multipunto, elástica y todos sabemos lo que es un coche japonés. Problema cero. De hecho, esta unidad, Dani, si nos recuerda los kilómetros que tenía el donante. Donante tenía 250.000 y... Casi nada. Chicos, 250.000 kilómetros tiene ese corazón. Tenía, ahora tiene más. Ahora tiene más. Yo simplemente le hicimos correa de distribución, bomba de agua, lo que es mantenimiento, y se montó en el coche. Ahí está. Lo habré hecho desde que lo tengo... 25.000, 30.000 kilómetros aproximadamente, y la verdad que sigue sin quejarse y yendo igual de bien que motor que japonés. Iba en el... Después lleva en la parte de rodante, lleva brazos regulables de suspensión, lleva pinzas de freno de, que son... ¿Estas son las AP al final? No, las CAT. CAT de cuatro pistones de aluminio con disco rayado y ventilado. Si la enfocas por ahí se verá. Se ve poquillo, pero bueno, algo se ve. Ahí están, estas están. Después, esa misma llanta que ha enfocado son únicas. No, perdona. Son de AliExpress. AliExpress. Esa broma no vale aquí. De carrito de golf, ¿no? corta. Aquí al señor dueño de la minivan le gusta mucho calentar personal. Sí, ahora él lo va a decir, pero yo voy a soltar una cuñita y ahora ya dejo a Dani que la explique. Yo sé que hay muchos, como es la palabra exacta, máquina. Espera, ahora corta esto. Mucho quemado, no, es que me ha salido la palabra. Que hay muchos frikis. Yo sé que hay muchos frikis aquí detrás de todo este mundo de los automóviles. Yo os invito a que busquéis ese tipo de llanta, a ver si algún mini en Europa tiene esas llantas. Creo que solamente la vais a encontrar en Japón. Así que si encontráis alguna, por favor, ponerlo en los comentarios. Y ahora nuestro amigo Dani va a explicar el tema de las llantas, qué ocurrió. Sí, la llanta, bueno, pues la verdad que es una suerte haberlas conseguido. Estuve alrededor de 3-4 años buscándolas. Conseguí... 3-4 años buscando las llantas. Sí, pues prácticamente desde que comencé la restauración del Mini, vi una foto de un Mini japonés con estas llantas, me enamoré de ellas y dije, esas son las llantas que yo quiero en mi minivan. Buscándolas, labor casi imposible. Al final, gracias a un muy buen amigo, contactamos con el fabricante en Japón. Pidiéndole que nos fabricara una si no disponía de ninguna unidad en venta. Nos dijo que no, que se habían fabricado hacía años y que las que había eran las que había por ahí en coches y que no fabricaba. La verdad que nos facilitó medidas, todos los detalles de la llanta por si queríamos que alguien nos las fabricara. No lo facilitó, pero bueno, intentamos que Bright me las fabricara, pero el precio era desorbitado, eran cerca de 10.000 euros el presupuesto que Bright me dio con las medidas y demás, entonces lo descarté. Y pues un día, mirando Facebook, apareció un anuncio de estas llantas en venta en Japón y tuve la gran suerte de poderlas comprar, porque había muchas personas interesadas en comprarlas y pues debí de ser el primero en verlas, en contactar y decidirme, y
llegaron a España y mira, llegaron está a lejos Japón, ¿eh? A sí, la pero es que lo pilló justo, tío, estaba echando un mojón de kilos allí con el teléfono. Sí, la verdad que, y en el rato que contactamos con el señor y nos dio el precio y demás, en el ratito que tardamos en pagárnosla, nos dijo que había ya 3 o 4 personas que se las querían pagar también y que las querían, y tuve la gran suerte de conseguirlas. Ya te digo que si hay algún otro, yo he investigado mucho sobre las llantas y no he encontrado ningún mini por Europa, por Inglaterra, ninguna foto de ningún mini con ellas. No. Creo que son las únicas que hay por Europa. Creo. No somos las mini Dino. Pero bueno, algo diferente como lo que he intentado hacer con este coche. Explica el interior, Dani. Pues nada, el interior sencillito, salpicadero con los relojes, cuenta kilómetros, temperatura de agua, revoluciones, reloj y presión de aceite, y bastante sencillito. Este de aquí es para la velocidad por GPS, ya que al llevar otro motor la velocidad no es exacta en el cuenta kilómetros grande, y para llevar una velocidad real y saber a la velocidad real que voy, cuenta kilómetros digital por GPS. Y unos asientos recaros, retapizados, a mi gusto. Paneles de puertas también hechos a mi gusto, y volante desplazado. También se le hizo una palanca de cambios, cambio corto, se modificó, se subió aquí la altura, y así tenemos un cambio bastante cortito. El cambio es una pasada. Sí, la verdad que va bastante, bastante bien. También le pusimos esto para bajar la altura del volante e ir más cómodo conduciendo. Y el soporte del móvil, para llevar ahí el móvil, de otro detallito. Mucho carbono por dentro. Sí, por también fuera. Algunas piececitas de carbono. Y todo el tapizado lo hicieron unos vecinos de allí de Alicante, Euroban Tapizados, que la verdad que trabajan para mí de maravilla, muy buen trabajo, de los asientos, mucha calidad y muy muy bonitos para mi gusto, claro, evidentemente. Si os gusta cómo ha quedado un trabajo así hecho, ya sabéis, por la zona de Alicante, a quién contactar. Ábrenos la por atrás. Sí. Porque esta es una minivan, no es un mini. Mirad el maletero que tiene. Como veis aquí, para choques también de carbono, que todo esto es carbono real. Ahí está. Vale. Mirad esto, los detallitos. Se ve que está contento de quien se la hizo. Sí, la verdad que tengo que agradeceroslo muchísimo, porque sin vuestra ayuda este proyecto habría sido para mí imposible. Yo no sé hacer todo esto, detallarlo y demás, sí, pero el trabajo gordo, gracias a ti y a tu padre. Más a mi padre que a mí, pero sí, bueno. Más a tu padre, pero tú también ayudaste en su día. Y bueno, pues por aquí le pusimos una vaca, de la típica vaca que llevan los minis Monte Carlo, para llevar las ruedas de repuesto. Luego le hicimos la barra de torretas trasera, aprovechando le pusimos enganches para los arnés. Ha mejorado bastante el coche con esta barra, se hizo más rígido. Y le queda muy bien. Sí, es un detallito, la verdad que queda bastante, bastante chulo, las dos ruedecitas ahí de repuesto. ¿Y estos muñecajos qué son? Esos muñecajos, pues es el logotipo antiguo, de la empresa donde compré todas las piezas de carbono en Inglaterra. Me hace gracia el bichillo. Escape Magnaflow. Sí, el resto del escape y colectores los hizo Alex y Odón, unos buenos amigos de Alicante también. Mira, qué preciosidad. Estamos posiblemente ante una de las mejores minivan de España. ¿Ya? Vamos a dar una vuelta con ella, ¿no? Y a enseñarla, vale. Andando. Venga. Arráncala para que vean cómo se escucha.
Estamos aquí. Leo, no, no, Leo, tío, no. Tío, agárrame el pinre que me caigo. Maricón. Sí, la verdad que es un cochecillo gracioso. Suave, eso de la caja es súper cortita, ¿no, tío? Sí, le hice el sorsil. Está súper bonito, tío. Sí, la verdad que le quitamos el silencioso intermedio y empezó a sonar. Con el silencioso intermedio todavía no llegaba a tener el toquecito bonito de sonido, pero ahora sí. Tampoco quiero más, porque ya sería demasiado escandaloso y no, tampoco me gusta demasiado escandaloso. It was at this moment that he knew he fucked up. Ya hemos terminado la rutilla, habréis visto las tomas. Qué pasada, cómo se ve esto, cómo anda y todo. Y nada, vamos a traer ya el remolque. Va a cargarla, que se vaya de camino a Alicante. Ya nos vamos. Ha venido de visita al finde y ya se va. Ya se acaba lo bueno. Pero volverás pronto. Sí, espero. Tenemos que ir nosotros. También. Tenemos que ir, que ahí sí que hay tramos guapos y carreteritas chulas. De aquí algo nos pueden decir, señorita. Sí, por allá hay carreterillas también chulas, cuando queráis. Estáis invitados a Alicante, lo sabéis, y damos por allí una vueltecita. Con el TT, ¿no? El equipo Eagle Garage la ha vuelto a hacer. Leo, muchas gracias. Muchas gracias a ti por enseñarle a todos esos seguidores tu bicharraco. Es una creación vuestra. La verdad que muy contento y muy agradecido de que hayáis hecho posible este sueño. Y nada, vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejad un me gusta, suscribiros para no perderos ninguno de nuestros proyectos y nada, que estamos haciendo un mini, no una van, un mini, con esta mecánica, pero 4x4. Y va a ser un bicharraco como este, como el mini rally, que es el que endemonió a Dani, y como todo lo que hacemos. Tenéis el Instagram de Dani en la descripción, por si queréis seguirlo. Y nada, bueno, por si queréis no, para que vayáis a seguirle, más que nada. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Os acordáis del vídeo del tag del coche que hicimos en el confinamiento? Que mi padre dijo, el coche más feo del mundo, el que menos me gusta, el que más asco me da, es un Exeo. Es el coche que tiene Dani, su daily. ¡Aparta! No quiere que le grabe, pero mirad lo que va a hacer. Mirad lo que va a hacer. Mira cómo se monta en el Exeo. ¡Aparta las cámaras! Mira cómo se monta en el Exeo. Lo está tocando. Se está sentando. Míralo. ¡Ha arrancado un Exeo! ¡Lo está moviendo! ¿Qué le pasa?